Antes de empezar, quiero pedirles encarecidamente que vean el video hasta el final, ya que esta es la última parte de nuestro iceberg de Call of Duty. Sin duda alguna, uno de los videos más exitosos que ha tenido el canal hasta el momento y sin duda el que más gusto me ha dado hacer. Así que por favor, vayan por algo de comer, pónganse cómodos porque comenzamos. No es un secreto para nadie que Viktor Reznov, nuestro ruso adicto al vodka, es de los personajes más misteriosos y enigmáticos de la saga Call of Duty, ya que en los dos primeros juegos de Black Ops su papel protagónico ha estado lejos de lo que la saga nos tenía acostumbrados. Pero bueno, repasemos quién es Viktor Reznov. Y sí, sobrevivió, de una se los voy adelantando. Pero bueno, Reznov fue uno de los soldados más temibles del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, artífice de la toma de Berlín en esta misma guerra, vio morir a su mejor amigo como un animal, fue traicionado y dejado en el peor agujero del planeta. Y eso hasta que conoció a Mason y modificó su lavado cerebral hecho por Dragovich, de tal manera que le creó un trastorno de personalidad disociativa que desembocó en la campaña de Black Ops 1. Lo que nos interesa no es eso, lo que nos interesa es qué pasó con él. ¿Murió? ¿Qué pasó con él? En primera les diré que no, no murió, pero vamos a ver cómo. Lo lógico es pensar que murió en Vorkuta, pero hay dos pruebas muy contundentes los cuales demuestran que no. La primera y más evidente es su aparición en Black Ops 2. Creo que no hay argumento que rebata esto. Además de que tenemos a John Trent, una persona que le envía mensajes a la terminal de Black Ops 1, mensajes en los que se ve que este John Trent sabe de la inminente muerte del presidente John Kennedy. Además de que usa las mismas frases que Reznov. Qué misterioso, ¿no? Creo que está claro por dónde voy, y es que Reznov evidentemente está vivo. No sé cómo salió con vida de Vorkuta, eso sí es un verdadero misterio, pero lo que está claro es que se retiró, consiguiendo su venganza contra sus enemigos, sin perderle la pista a Mason, claro. Probablemente por eso el viejo Vic fue a rescatar a Mason en el desierto, porque sabía que Kravchenko no murió y por eso le prestó tanta atención a Mason. Por eso les digo que llegó a su rescate y al de sus amigos en el desierto. Incluso, en el momento en el que Mason finge su muerte y desaparece durante unos 20 años, creo que son, es muy fácil pensar que Reznov ayudó a Mason en su desaparición y en hacerlo pasar por muerto. Me parece que este misterio era clave para empezar la parte más oscura del iceberg de Call of Duty. Esta pregunta que aquí les planteo es algo que va más allá de la especulación, y es que hay que tener mucha imaginación, pero déjenme les explico los argumentos. El primero es que Roach es el personaje que más veces ha estado cerca de la muerte en la saga Call of Duty, sin morir evidentemente, y les puedo enumerar 8 ocasiones exactas. La primera en la Operación Kingfish, cuando irrumpieron donde debía estar Makarov, a Roach y a otro soldado les explotó un C4 oculto en la cara. El soldado murió, pero Roach salió casi ileso. 2. En la misión Máximo Riesgo estuvo a punto de caer al vacío. 3. Cuando se cayó de los tejados en Brasil. Y aquí una curiosidad, y es que Roach entró con 2 soldados más, pero esos 2 murieron y Roach salió victorioso e intacto. 4. Cuando rescataron al Capitán Price y este casi lo mata. 5. Cuando en la misma misión, la onda expansiva de la explosión del Gulag mató a su compañero y a él no. 6. Cuando unos segundos antes en la misma misión le cayó un escombro en la cabeza. 7. Cuando las minas se emboscaron a la Fuerza Operativa 141 en las cercanías de la casa de Makarov. Y 8. Cuando le cayó un mortero casi en la cara, escapando de la casa de Makarov. Y un dato curioso. Además de Ghost, él fue el único superviviente de la Fuerza 141 en esta misión. Y tengamos en cuenta que en el inicio eran al menos 12 soldados de la más alta categoría. Y otro dato muy curioso, aún con el tiro del revólver que le pegó Shepard, la explosión del mortero y todo lo que atravesaron en esa misión,
tuvo las fuerzas para intentar detener a Shepard y seguir vivo, cosa que Ghost no logró. Algo muy sospechoso, ¿no? ¿Cómo un solo soldado puede aguantar tanto? No lo hizo Paul Jackson, no lo hizo James Ramirez, no lo hizo Yuri, ni siquiera lo hizo el propio Soap. No, ninguno pudo aguantar tanto como lo hizo Roach. Decir que es un super soldado me parece demasiado descabellado. Podría inventarme una teoría de que Roach fue el comienzo del programa de super soldados que veríamos más tarde en Black Ops 3. Pero yo no soy un vendehumo de esos, yo no les voy a vender esa moto. Pero eso sí me parece curioso y digno de compartirles. Probablemente junto al Capitán Price, Roach es el soldado más duro en la historia de Call of Duty. Este misterio es muy interesante y tiene muchos matices, pero creo que una vez vean mis argumentos la respuesta estará clara. Lo primero es un poquito de historia que nunca hace daño. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. Datos reales. Alex Mason, a quien habían practicado un lavado cerebral para acabar con Kennedy, lo conoció el 10 de noviembre, apenas dos semanas antes. Y para que se ubiquen, en la misión en la que hay que destruir un cohete, en el que se acuerdan que estamos en las instalaciones del grupo Ascensión y todo eso, pues esa misión se ubica el 17 de noviembre del mismo año, apenas unos 5 días antes de la muerte de Kennedy. Pero la siguiente misión a esa en la que se destruye el cohete ocurre 5 años después. Un argumento que ustedes pueden pensar es que Reznov sacó el matar al presidente del cerebro de Mason, cambiándolo por Dragovich, Kravchenko y Steiner. Pero vean los emails de Reznov en la terminal de la saga de interrogación de Black Ops 1. Le dice a Kennedy que hay que hacer sacrificios para conseguir la victoria, lo cual puede significar que Kennedy sería el sacrificio. Puede ser, o puede ser que Reznov le diera simplemente igual Kennedy. Siguiendo con nuestros argumentos, al final del juego, en el momento en el que estamos acabando con Dragovich, él nos dice esto, una frase que la verdad pone mucho a pensar. Intentó manipularme la mente y falló. Usted no sabe. Intentó volverme contra los míos. Intentó que matase a mi propio presidente. ¿Qué le hace pensar que no lo consiguió? Esa frase la verdad es que es impactante, y nuestra teoría se refuerza cuando vemos en los créditos finales del juego. Hay una cinemática en la que una mujer nos dicta los números, y en una parte, en un fragmento que el juego congela a propósito, se ve a Mason dentro del público de una muchedumbre en la que estaba Kennedy, dándonos a entender que probablemente Mason sí lo mató. Y otro punto para reforzar la teoría es la Operación Charybdis, una operación que no estoy seguro que ninguno de ustedes conozca y es normal porque pertenece al Call of Duty desclasificado, un Call of Duty de PS Vita, pero bueno, el caso es que es canon, la misión es canon dentro del universo de Black Ops, y es que esta misión consiste en acabar con, o bueno, intentarlo, con Alex Mason, Jason Hudson y Gregory Weaver. Y repito, la misma Treyarch ha canonizado esta misión. ¿Por qué la CIA querría, en una operación clasificada, querer acabar con Mason, Hudson y Weaver? ¿No será porque estuvieron detrás del asesinato de Kennedy? Hudson y Weaver no, evidentemente no, pero ellos son aliados de Mason y ellos saben lo del lavado cerebral, entonces lo más probable es que lo protegieran. Por lo cual, y es claro mi veredicto, sí amigos, no estoy seguro de quién mató al presidente Kennedy en la vida real, pero por lo menos en el universo de Black Ops estoy seguro que fue Mason. Esta más que una teoría, es una realidad que se vio revelada en el modo Outbreak de Call of Duty Black Ops Cold War, ya que en este mapa hay una determinada estación de policía en la cual encontramos un póster donde se pone en búsqueda a este sujeto. ¿No se les hace familiar? Miren ahora a Dragovich. Es el mismo. Ustedes me dirán, Jota, pero yo estoy seguro que Mason mató a ese cerdo en Black Ops 1. Yo también estaba seguro y pueden tener razón. Pero como les digo, esa pregunta se responderá en la cronología de Call of Duty que les haré más tarde. Si
Si bien en este canal se critica mucho a Call of Duty World at War por el paso hacia atrás que significó en la saga, no se puede negar que hizo cosas bastante bien. Intentó hacer cosas diferentes. Call of Duty nunca intentó ser un juego que diera miedo. Solo quería acción multijugador y una campaña decente, además de un tercer modo divertido. Pero este juego vino con algo diferente, y es que en los diferentes mapas del juego podemos oír diferentes sonidos, como niños llorando, soldados siendo torturados. Los cuales crean una atmósfera muy perturbadora en este de por sí extraño Call of Duty. No sabemos el fin de estos sonidos, pero lo que sí es verdad es que si quieren crear mal rollo, lo consiguieron. Y para terminar nuestro iceberg de Call of Duty, ¿quién no recuerda el mítico mapa de Standoff? Mapa que sería remasterizado posteriormente en Black Ops 3 y 4, además de que fue introducido en Call of Duty Mobile. Pero bueno, ¿sabías que se esconde un secreto relacionado con los zombies? Los clásicos de la saga sí lo conocerán, los que sean nuevos no. Y es que, si te vas a un spot de sniper que todos utilizamos, ya sabes, en el segundo piso del hotel, o incluso en todos los segundos pisos donde te encuentres una pizarra con un marco de madera en el que normalmente se ponen recordatorios, podrás ver el secreto. Y es que en este post-it vemos un extraño texto, el cual dice "Zombies are coming". Traducido al español, nos dice que los zombies están viniendo. Me parece muy extraño. Si me preguntan a mí, les diría que es porque planeaban meter un mapa zombie en Black Ops 2 en el que alguna parte fuera standoff. Pero como sabrán, nunca hasta la fecha hemos visto algo parecido. Ojalá retomen esta idea en el futuro, pero sería muy interesante ver por qué los zombies están viniendo a este mapa. Y bueno, gente, con este misterio terminamos el iceberg de Call of Duty, pero no crean que nuestra investigación terminará aquí. Seguiremos con la cronología de Call of Duty, y si sigo encontrando más misterios y más curiosidades, me plantearé hacer una parte 5 del iceberg, ¿por qué no? O un video de simples curiosidades. Déjenme abajo en los comentarios, gente, qué opinan, compártanos sus misterios, sus teorías. Muchas gracias a todos los que están aportando, muchas gracias a todos, y como siempre, nos vemos mañana. Adiós.